¿Fuegos artificiales? Probablemente sin un permiso. Debería avisarles a esos tipos que eso es ilegal en Nueva York. ¡Vaya! ¡Mike! ¡Mike! Todavía respira, pero... Puedo llevarlo a un hospital. Sabía que esos fuegos artificiales eran sospechosos. ¿Va a estar bien? Si tuviera que adivinar, solo está inconsciente. Pero me apresuraré por si acaso. ¿Dónde está Spider-Man? ¿Estás bien? Solo estoy llevándote a un hospital. Y me siento obligado a aclarar que los fuegos artificiales personales son ilegales en Nueva York. No lo sabíamos. Era para nuestro hermano, Lex. Lo perdimos hace algunos años y siempre le encantaron. Así que tratamos de encender algunos por su cumpleaños. Lamento tu pérdida. ¿Spider-Man? Vaya. Al menos aún puedo mover los dedos de los pies. Ahora quédate quieto y deja que los profesionales se encarguen. Gracias. De hecho, espera. Si los fuegos artificiales que compramos son malos, deberías ir a revisar el lugar donde los compramos. Unos muelles al norte de donde estamos, entre dos puentes. Conozco el lugar del que hablas. Lo iré a revisar. Oye, ya están revisando a tu hermano. Me sugirió que también revisara el lugar donde conseguiste los fuegos artificiales. ¿Los tipos de los muelles? Es una buena idea. Pero ten cuidado. Recuerdo ver a dos de ellos con armas. Armas peligrosas. Es bueno saberlo. Gracias. Hermano, cuidado con ese barril. No ganaremos dinero si nuestro producto explota. ¿Quieres hacer esto? Vuelve a vigilar las armas y déjame a mí hacer mi magia. ¡Hola! ¡Estoy buscando algunos explosivos mal hechos! ¿Me puedes ayudar? ¿La araña está aquí? ¡Llama a todos! ¡No perderemos el cargamento! ¡Lo tengo en la... Espera, ¿esos fuegos artificiales están encendidos? ¡Y se van al río! ¡Rayos! Las chispas se encendieron dos o más. ¡Queda una caja! ¡Feliz cumpleaños, Lex! ¿Fuiste tú? ¡Ay, cielos! Espero que Mike haya visto eso desde el hospital. A Lex le hubiera encantado. Solo me estoy deshaciendo de algunos objetos ilegales. Cuídense. Vamos a curar al mundo.